Bueno, esta es la famosísima rana dardo y el nombre científico es la Phyllobates terribilis. Actualmente está clasificada como el vertebrado más venenoso del mundo por la cantidad de veneno que tiene en su piel de acuerdo al tamaño. Es un anfibio que mide aproximadamente 54-55 centímetros. Presenta unos discos en los dedos característicos. Algo muy característico es su coloración, que son colores vivos, que son sinónimo en la naturaleza de advertencia, de mostrar a los demás animales que es una especie bastante venenosa. Anteriormente era utilizado por los indígenas de la zona, estamos hablando de lo que es el Chocó biográfico, las costas del Pacífico del Chocó y del Cauca, que es donde se encuentra la rana. Entonces eran utilizados para la cacería. Lo que hacían ellos era coger dardos, por decir algo, puntas de los dardos, frotarlas un poco sobre el dorso de la rana y utilizar unas cerbatanas, que eran unos tubos de hasta 2 metros y medio para darle mayor fuerza y velocidad para cazar micos, pericos, que son los osos perezosos, y bueno, y otras especies de animales, de mamíferos. La idea es hacer trabajos de investigación con ella y tratar de hacer una repoblación y darla a conocer con la gente de la comunidad. Entonces, esta es nuestra rana insignia de la reserva natural.